Como un hecho histórico, se constituyó por primera vez el Comité Local de Ciencia y Tecnología, que tiene como propósito asesorar al gobierno regional en el progreso de ambas áreas. Parte de la Estrategia Regional de Desarrollo y parte esencial de la Estrategia Regional de Desarrollo, a propósito de que la ciencia, la tecnología y la innovación, puesta en función del desarrollo, tiene que permitirnos precisamente hacer de la región de Valparaíso una región amigable, sustentable, una región que se diferencie precisamente de otras regiones a propósito del enorme capital humano y de infraestructura que tiene la región de Valparaíso, considerada también una región preferentemente universitaria. La mesa estará conformada por 8 personas, a las que se consideran otras autoridades locales del gobierno central y representantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Regional y expertos en la materia. Un hito hacia la conformación de estos comités regionales de ciencia, tecnología e innovación son comités que no apuntan a la competitividad sino al desarrollo. ¿Ya? El desarrollo debiera ser nuestra meta, la competitividad, o sea, todo país desarrollado es competitivo, pero no todo país competitivo es desarrollado. Así que también si queremos lograr este desarrollo, hoy en día no nos basta innovar, tenemos que ir de la mano y aliados con el desarrollo científico y tecnológico. Hemos visto también en el contexto de lo que ha sido la pandemia hoy día, cuáles son los desafíos que nos ha planteado la tecnología y la innovación. Y por supuesto, ¿verdad?, en materia de capital humano, cómo incorporamos en la formación desde los niños de la más temprana edad estos elementos que son muy importantes dentro de lo que es el contexto actual y futuro. Para lograr importantes objetivos será fundamental la participación de las universidades públicas para potenciar la innovación desde el mundo académico. Importante y notable que dentro del gobierno regional nos consideren a las universidades como su aliado estratégico natural en temas de innovación, conocimiento, transferencia, porque nosotros podemos ayudar a resolver o buscar el mecanismo de solución para los desafíos más acuciosos que tiene la región en este momento, como el problema del agua, el problema de los desastres naturales. El conocimiento está en la universidad. Y sin duda que tenemos ámbitos de investigación que son tremendamente relevantes. El tema de la crisis hídrica coloca en la centralidad de la investigación las nuevas fuentes de agua, procesos de desalinización que no signifiquen restituir al mar salmuera, por ejemplo, el tema de la descarbonización de la matriz energética a propósito de lo que ocurre en Quintero, Ventana, Puchuncaví, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación en función de la agricultura sustentable. Con un trabajo mancomunado se busca levantar propuestas y proyectos que sean sustentables y den soluciones a las problemáticas actuales con las que se conviven en la zona. Lo que podamos incentivar.